Ok amigos, muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes un gusto, un placer saludarles en esta bonita noche de sábado. Estamos en vivo, en directo desde el estadio Rafael Bolaños, acá en la Playgood en Alajuela. El saludo cordial de Futboleando y Más, esta noche con el fútbol de la segunda B de Linafa, entre los equipos, el GBT de Alajuela y el equipo de la Asociación Deportiva Sarchí. De inmediato vamos a saludarles. Hoy nos acompaña como camarógrafo don William Arroyo, él es de Turrúcares. También acá en los comentarios, Martín Rojas de Sarchí. Y en la locución, quien les habla, Florencio Arias, quienes vamos a tener a cargo esta transmisión en vivo, en directo del fútbol de la segunda B de Linafa, hoy con el encuentro, repito, entre el equipo local, el GBT de Alajuela, y el equipo de la Asociación Deportiva Sarchí. Allá vemos al fondo el equipo sarchiseño reunido, están en las últimas indicaciones. Mientras tanto, el equipo GBT de Alajuela, me imagino todavía están en los camerinos, ahí están algunos jugadores de la suplencia, haciendo calentamiento en otro sector de la cancha. Así que reciban todos la más cordial bienvenida a esta transmisión, que por supuesto llega a todos ustedes gracias al patrocinio de Soda y Cafetería Rústica en Sarchí Norte, un lugar especial para compartir con amigos y familia de lo mejor en comidas. Usted puede visitarlos 100 metros este de la Escuela de Sarchí Norte, Soda y Cafetería Rústica, teléfono express 2454-3503. Oiga Martín, ¿necesita plata? Le invito para que vaya a Goyo Sarchí por su préstamo en efectivo. Para más información puede comunicarse al teléfono 2454-1358. Goyo Sarchí les recuerda que este domingo 14 de agosto mantendrá sus promociones y para sus regalos del Día de la Madre, haga sus pagos también de servicios públicos en Goyo Sarchí. También usted puede cotizar sus viajes en Goyo Sarchí al teléfono 8501-3238. También le recordamos que Salón y Barbería K&M en Atenas le ofrece cortes de cabello para damas, caballeros y niños, queratinas, blogwear, aplanchado, lavado de pies y cabeza, barba, uñas, pedicure y manicure. Mientras usted espera en su lugar de estancia, cuenta con máquinas masajeadoras para espalda y pies. También le dan completamente gratis el cafecito. Salón y Barbería K&M en Atenas les espera 50 metros norte del Banco Popular, frente a la Torre del ICE. El horario de atención es de lunes a sábados de 9 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. También estamos a nombre de Car Wash Sarchí, que le ofrece lavado de alfombras, lavados de juegos de sala, lavado de tapicería de autos, lavado de colchones y mucho más. Llame ahora mismo al teléfono 8910-6926, Elton Carvajal. El saludazo para el amigazo Elton Carvajal, que con gusto le atenderá en Car Wash Sarchí. Usted lo puede ubicar en Facebook como elton.carvajalbogantes. Así que reciba entonces la más cordial bienvenida a este juego. Ya están llegando los actores al terreno de juego. Vamos a contarles cómo salen los equipos para esta noche. La Asociación Deportiva Sarchí, que es visita en este encuentro y es dirigido por su técnico Graving Aguilera, sale al terreno de juego con su guardameta Juan Carlos Cruz, número 1. También con el número 7, José Zamora. 23 para Jefferson Bolaños, 19 para Dylan Mendoza, el 20 para Armando Ramírez, 22 Anthony Madrigal, 77 para Alexander Rodríguez, 8 para Steven Artavia, 14 para Rafael Hernández, 21
para el hijo del profe José Rodolfo Rodríguez y el 11 para Justin Castro, la formación del equipo sarchiseño. Ahora vamos con la formación del equipo local, el equipo GBT de Alajuela, este equipo que está usando la franquicia de San Juan de Grecia en este torneo. Sale al terreno de juego el GBT de Alajuela con el número 99, Kevin Aguilar, 89 para Joao Fernández, 4 para Pablo Mayorga, 10 para Alex Román, 18 Andrei Moraga, 79 Gerald Bonilla, 25 Alan Mora, 28 para Jeric Averruz, 11 Hugo López, 7 Daniel Fernández, 13 Steven Martínez, la formación de su técnico Johan Meneses. Así que estamos a la espera de que sean las 7 en punto de la noche. Bueno, ya tengo yo en mi reloj las 7 de la noche. Para esa hora está pactado el inicio del juego. Vamos a decirles que el trío arbitral está conformado de la siguiente forma. El central es Randall Vega. Asistentes José Umaña y Diego Jiménez. Así es entonces la conformación que tendremos esta noche el equipo amarillo y verde de la Asociación Deportiva Sarchí. Ahora hay cambio ahí de sector de cancha. El equipo sarchiseño se está ubicando acá en el sector sur-norte, podemos decir, de este Rafael Bolaños. Mientras tanto, el equipo negro y azul del GBT de Alajuela está entonces de norte a sur. Así estará arrancando entonces el encuentro en esta primera parte acá en Alajuela. Allá cuando tiene su barra el equipo de GBT Alajuela. Que se ahí traen las famosas bubucelas el equipo GBT de Alajuela, las famosas bubucelas del Mundial de Sudáfrica 2010. Todo listo, todo preparado, va a arrancar el juego acá en el estadio Rafael Bolaños. Aquí en Alajuela, Martín, en una preciosa noche, no hay lluvia el día de hoy, en esta noche acá en Alajuela. No, ya llovió bastante temprano y parece que más bien va a salir la luna. Va a haber lluvia de meteoritos ahora más tarde, nos comenta el hombre aquí. Así es, acá el amigo nos comentaba, nuestro camarógrafo de Turrúcares, William Arroyo, que este fin de semana hay lluvia de meteoritos. Entonces, esperemos se aclare la noche para poder disfrutar de esa lluvia de meteoritos. Atención, en ese momento está iniciando el juego. Se inició el juego acá en el Rafael Bolaños. Juegan el equipo de la Asociación Deportiva Sarchí y el equipo GBT de Alajuela. Ya se pitó la primera falta allá para el equipo sarchiseño. Primera falta a favor del equipo amarillo y verde de la Asociación Deportiva Sarchi. Allá balón retrasado para Rafael Hernández, que mete balón de profundidad. Buscaba a Justin Castro. Allá está peleando el balón Hugo López del equipo GBT de Alajuela. Ahora con el balón el equipo sarchiseño lo está perdiendo en el centro del terreno de juego. Vuelve a recuperar el balón la Asociación Deportiva Sarchí allá en defensa, retrasando allá para Rafael un poco más para su guardameta Juan Carlos Cruz. Envía el balón acá por la banda lateral, hay saque de manos y es para el equipo GBT de Alajuela. Ya con el balón Joao Fernández. Ahora Fernández retrasa el balón allá para su guardameta, Kevin Aguilar, que luce totalmente de blanco en su vestimenta esta noche
acá en el Rafael Bolaños. Nuevamente balón allá retrasado para Joao Fernández, que sale acá por este sector derecho. No le llegan a presionar al defensor Joao, que entrega ahora para Jerick Averroes. Mete el balón hacia adelante, tiene que salir el guardameta Juan Carlos Cruz. Se deja el balón cuando ya tenemos llegando ya los dos minutos de esta primera parte en el tiempo de soda y cafetería rústica en Sarchí, que es un lugar especial para compartir en familia o con amigos de lo mejor en comidas. Recuerde, soda, cafetería rústica, 100 metros este de la escuela de Sarchí Norte. Soda y cafetería rústica, teléfono express 2454-3503. Allá llegaba el equipo salchiseño. Se tiene que aplicar a fondo. Se tiene que aplicar a fondo el en defensa el equipo de GBT Alajuela. Y el balón se fue por la raya lateral. Ahí saque de manos allá para el equipo alajuelense, que es el local esta noche acá en el Rafael Bolaños. Tenemos empate a cero goles en el marcador de Car Wash en Sarchí, que le ofrece lavado de alfombras, lavado de juegos de sala, lavados de tapicería de autos, lavado de colchones y mucho más. Llame ahora mismo al teléfono 8910-6926. Elton Carvajal con gusto le atenderá en Car Wash Sarchi. Allá con la pelota el cuadro sarchiseño, tratando de hilvanar la jugada. Ahora se viene en contraataque el equipo local, allá ganando la línea de fondo. Se va a meter al área, viene balón totalmente pasado. El balón totalmente pasado, se va por el otro sector. Hay saque de manos. Hay saque de manos y ese para el equipo sarchiseño. Y si usted necesita plata, usted puede ir a Goyo Sarchi por su préstamo en efectivo. Para más información puede comunicarse al 2454-1358. Recuerde, este domingo 14 de agosto, Goyo Sarchi mantendrá abierto y hay promociones para sus regalos del Día de la Madre. Haga también sus pagos de servicios públicos en Goyo Sarchi. También usted puede cotizar sus viajes con Goyo Sarchi al teléfono 8501-3238. Allá el balón se va por la raya final. Hay saque de puerta. Hay saque de puerta a favor entonces del equipo sarchiseño. Allá preparando Juan Carlos Cruz para hacer entonces el saque allá por el sector izquierdo. En relación a la salida por parte del equipo sarchiseño, ahora meten balón de profundidad. Allá va a llegar a escoltar el balón el jugador de Alajuela. Ahí están indicando para un compañero para que venga a cobrar por aquel sector en el cuadro GBT de Alajuela. Ya se cobró el saque de manos. Allá de cabeza el cuadro sarchiseño, recobrando el balón, enviándolo hacia adelante. Ahora recorta el cuadro del GBT de Alajuela. Ahí se pelea ardorosamente el balón en el centro del terreno de juego. Ahora balón retrasado en parte baja para Joao Fernández. Ahí Joao Fernández, se le llegan a presionar. Ahora se apoya con el jugador Alex Román. Ahí va Román, le están quitando la pelota. Alex Román recuperando el balón. El equipo sarchiseño se venía, remate por parte del cuadro de Sarchí. Ahora hay encontronazo ahí, un choque. También quedó un jugador del cuadro sarchiseño allá en la semiluna del área con problemas. Ahí está pidiendo la asistencia entonces
el referee principal, señor Randall Vega, para que el jugador salchiseño sea atendido. Salón y barbería K&M en Atenas le ofrece cortes de cabello para damas, caballeros y niños, queratinas, blower, aplanchado, lavado de pies y cabeza, barba, uñas, pedicure y manicure. Mientras usted espera en su lugar de estancia, cuentan además con máquinas masajeadoras para espalda y pies. También le dan cafecito completamente gratis. ¿Dónde? En Salón y Barbería K&M en Atenas, que les espera 50 metros norte del Banco Popular, frente a la Torre del ICE. El horario de atención es de lunes a sábados, de 9 de la mañana a 7 de la noche, y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Allá llevan en hombros al jugador salchiseño. Quedó bastante afectado en esa última jugada. Así que veremos a ver si hay variante o si se logrará entonces recuperar el jugador de la Asociación Deportiva Sarchi. Mientras tanto, se va a cobrar el tiro libre cuando ya marcamos 7 minutos de esta primera parte. El tiempo de Salón y Barbería K&M en Atenas. El marcador de Soda y Cafetería La Rústica dice 0 para el equipo local GBT Alajuela, 0 para la Asociación Deportiva Sarchi. Allá, balón retrasado que le va a llegar a este jugador 28, Jerick Averruz. Ahí el jugador Jerick tocando el balón para Gerald Bonilla. Salen ahora ya por el sector derecho buscando la profundidad en ataque por ese sector derecho. Ahí sigue con la pelota, metía en balón de profundidad, llega recortando el cuadro sarchiseño y nuevamente el balón a favor del equipo del GBT de Alajuela. Alex Román ahora la está quitando ahí el jugador del equipo sarchiseño, quita uno, se va, se viene el equipo de Sarchi, ya nunca la entregó Martín. Ahí muy individual el jugador sarchiseño y también no tenía a quién darla en el ataque de Sarchi. Demasiado solo iba, no tiene a quién ponérsela porque nadie iba con él, nadie lo acompañó. Entonces se pierde la jugada, lástima. Así es el comentario de Martín Rojas cuando acá nos informan también. Hubo tarjeta amarilla para el número 10 del equipo GBT de Alajuela. Precisamente se trata de Alex Román, entonces, que se gana la primera tarjeta del juego. Allá viene balón al área, recortando de cabeza el cuadro del GBT de Alajuela. Nuevamente balón para el equipo sarchiseño. Ahora hay pito, había posición adelantada por parte del jugador sarchiseño y se vendrá un tiro libre. Un tiro libre para el equipo GBT de Alajuela. Allá saliendo por el sector derecho, el cuadro negro y azul del GBT de Alajuela. Allá trataba de robar el balón el cuadro sarchiseño. Nuevamente recuperándolo allá en el centro del terreno de juego, tocándola bien el cuadro sarchiseño. Ahora metían balón de ahí entre ataque, la está robando bien el cuadro de Sarchi, se viene en ataque ganando allá la raya de fondo, se va a venir el remate ahí por parte del sarchiseño buscando a su compañero en el área, el balón es enviado por la raya final. Martín, otra buena llegada por parte del equipo sarchiseño. Sí, ya poco a poco se va acercando Sarchi, ya esperamos que esta jugada tiro de esquina ya le hicieron gol. Ahí se venía entonces el remate por parte del cuadro sarchiseño. El balón quedó ahí en la defensa del GBT de Alajuela. Nuevamente el cuadro del GBT tratando de salir. Ahora hay falta ahí que le cometen al jugador. Y va a haber otra tarjeta amarilla. Así que hay tarjeta amarilla. Hacia la distancia no vemos.
Ahí para contestarle a Juan Carlos Alfaro Esquivel que cómo va el partido, le comento, mi amigo, estamos 0-0 en el marcador de Soda y Cafetería La Rústica. Allá se va a cobrar el tiro libre, hubo tarjeta amarilla, hacia la distancia no vi a quién fue. Balón elevado al área del equipo sarciseño, viene en parte baja rechazando el cuadro de Sarchi. Balón que le va a quedar precisamente a uno de los tarjeteados, el número 10 del GBT de la Juela, Alex Román. Ahora cae el jugador sarchiseño, hay falta a favor del cuadro sarchiseño. Y que a usted no le falte la plata. Si le falta la plata, usted puede visitar Goyo Sarchi. Ahí le hacen su préstamo en efectivo. Para más información puede comunicarse al 2454-1358. Y mañana domingo van a tener abierto para que usted aproveche las promociones para sus regalos del Día de la Madre. También puede hacer sus pagos de servicios públicos en Goyo Sarchi. Usted puede también cotizar sus viajes en Goyo Sarchi al teléfono 8501-3238. Ahí nuevamente en ataque el cuadro sarchiseño. El balón se fue por encima del horizontal para un saque de puerta para el equipo GBT de Alajuela. Ya tratando de darle salida, Alan Mora, número 25 del cuadro del GBT de Alajuela, sale allá por el otro sector donde está precisamente Pablo Mayorga. Balón retrasado para Mayorga. Ahora salen ahí nuevamente para Andrei Moraga. Ahora cambian de sector, se vienen ahora por el sector izquierdo. Balón para Alex Román. Román se apoya ahora con Joao Fernández. Ahí sigue con la pelota, tocando el balón el cuadro del GBT de Alajuela. Envían balón de profundidad. Allá el balón se va a ir por la raya lateral para un saque de manos para el cuadro sarchiseño. Allá se cobró el tiro libre para el equipo de Sarchi. Allá balón trabado entre el defensor y el atacante Juan Carlos Cruz. Ahora se dispone a hacer el saque de puerta. El balón se va a ir por la raya lateral, enviado por el defensor del equipo GBT. Hay saque de manos y es saque de manos para el equipo de Sarchi. Recuerde que Car Wash en Sarchi le ofrece lavado de alfombras, lavado de juegos de sala, lavado de tapicería de autos, lavado de colchones y mucho más. Llame ahora mismo al teléfono 8910-6926. Ahí está el amigazo Elton Carvajal, que con gusto le atenderá. El cordial saludo para mi amigo Elton Carvajal, allá donde se encuentre. No sabemos dónde andará Elton Carvajal esta noche, así que le hacemos llegar el cordial saludo. Acá cuando está nuevamente el cuadro del GBT de Alajuela, dándole tratamiento a la pelota ya con el número 10, Alex Román. Ahora recortaba el cuadro del equipo sarchiseño, que mete balón hacia adelante. Allá trata de despejar Alan Mora, se apoya ahí con Joao Fernández, le llegan a presionar. Tienen que retrasar para Kevin Aguilar, guardameta del equipo del GBT de Alajuela, que sale con Pablo Mayorga. Mayorga ya por el sector derecho. Ahora meten balón de profundidad, ya peligroso. Estaba en posición adelantada el jugador del equipo del GBT de Alajuela. Ahí entonces tiro libre entonces para el equipo de la Asociación Deportiva Sarchi. Nuevamente balón retrasado allá para Juan Carlos Cruz, que sale acá por este sector. Ahí le cometen la falta al jugador sarchiseño, precisamente Armando Ramírez.
Armando Ramírez, número 20 del equipo de Sarchí. Ya se cobró allá Rafael Hernández. Ahora balón de profundidad. Buscaban allá hacia el otro sector a Dylan Mendoza. Nuevamente el cuadro sarchiseño, balón al área. Viene rechazando la parte baja del equipo del GBT de Alajuela. Ahora nuevamente despejando Steven Artavia. Allá nuevamente recobrando el equipo del GBT de Alajuela. Ahí con el jugador número 11. Ahora lo botan a Hugo López. Ahí botan a Hugo López en los linderos del área. Y se vendrá entonces el tiro libre para el equipo GBT de Alajuela. Un tiro libre muy importante ahí en los linderos del área, Martín. Es un foul demasiado enseñado, demasiado infantil. ¿Cómo va a ser un foul cerca del área así, un foul tan demasiado infantil? Así es, tiro libre entonces a favor del equipo del GBT de Alajuela, ahí por donde está la semiluna del terreno de juego. Vamos a ver qué sucede en esta jugada. Va a ser precisamente el número 11, Hugo López. Ahí la estrelló en la barrera del cuadro sarchiseño. Se viene contra remate, el balón se va por la raya final. Hubo desvío por parte del cuadro de Sarchí. Se vendrá el saque de esquina. El saque de esquina de Goyo Sarchí. Allá se va a venir el saque de esquina entonces para el cuadro GBT de Alajuela. Balón allá a media altura. Llega fácil a manos del guardameta Juan Carlos Cruz, que saca rápido. Allá está recortando Pablo Mayorga. Balón que se pelea en el centro del terreno de juego. José Rodolfo Rodríguez allá se quita bien al jugador del GBT de Alajuela. Ahora la entrega mal. La está recuperando. Viene remate por parte. Gol. Gol. ¡Del equipo GBT de Alajuela! Cuando se juegan 18 minutos de esta primera parte, cae el gol acá en el Rafael Bolaños. Tremendo remate de Alex Román. El balón se le coló al ángulo al guardameta Juan Carlos Cruz, que no pudo hacer nada en ese buen remate de Alex Román. En 18 minutos de esta primera parte, gana el GBT de Alajuela 1-0 a la Asociación Deportiva Sarchí. ¿Cómo la vio Martín Rojas en ese buen remate por parte de Alex Román del equipo GBT de Alajuela? Yo lo vi un remate muy enseñado, y el portero, bueno, no pudo hacer nada, pero tampoco hizo para... se quedó viéndolo nada. Así es el comentario entonces de Martín Rojas esta noche acá en el estadio Rafael Bolaños. Así que un remate que se le coló a Juan Carlos Cruz. Fuerte remate por parte del jugador del GBT de Alajuela, Alex Román, para decretar entonces el 1-0 en el marcador de Salón y Barbería K&M en Atenas. Y va por más el equipo local, quiere más. Balón al área, ya no logra hacer contacto el jugador alajuelense. El balón se escapó por la raya final para un saque de puerta para el equipo sarchiseño. El saque de puerta de Salón y Barbería K&M en Atenas, que le ofrece cortes de cabello para damas, caballeros y niños, queratinas, blower, aplanchado, lavado de pies y cabeza, barba, uñas, pedicure y manicure. Mientras esperas en su lugar de instancia, ahí cuenta con máquinas masajeadoras para espalda y pies. También le dan cafecito completamente gratis. Salón y Barbería K&M en Atenas.
les espera ya cuando está atacando nuevamente el cuadro del GBT de Alajuela. ¡Ahí se la perdió! Increíblemente se la está perdiendo Daniel Fernández cuando estaba totalmente solo Martín, totalmente solo el jugador Daniel Fernández, y ahí envió el balón por encima del horizontal Martín. Por dicha y para beneficio de Sarchi, el jugador le dio con la de bajarse del bus, porque si no es un golazo también. Así es, entonces, peligrosamente el equipo del GBT de Alajuela ha llegado en estos últimos minutos después del gol. Ahora hay pito del referee principal, señor Randall Vega. Hay jugador del GBT de Alajuela lesionado. Y entonces nosotros aprovechamos para contarles que Salón y Barbería K&M en Atenas les espera 50 metros norte del Banco Popular, frente a la Torre del ICE. El horario de atención es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Salón y Barbería K&M en Atenas. El saludo para los buenos amigos allá en Atenas de Salón y Barbería K&M. Allá el balón en el centro del terreno de juego, la está recuperando el cuadro sarchiseño, allá tratando de colocar el balón en aquel sector izquierdo. Allá la está recobrando el jugador del GBT de Alajuela. Hubo falta a favor del cuadro sarchiseño, allá donde está precisamente el banquillo del cuadro local, el GBT de Alajuela. Queda con problema, Martín, el jugador del equipo sarchiseño. Parece que el árbitro se guardó la amarilla, porque eso era de amarillo, fue un planchetazo. Se quedó un poco lesionado, pero ya está levantando, pero por dicha que le fue bien, porque fue un planchetazo. Así es, ya se está incorporando el jugador sarchiseño. No hubo ni amarilla, no vimos ni ninguna tarjeta, ni la amarilla, ni menos la roja. Así que no hubo tarjeta entonces para el jugador. El balón se fue ahora por la raya lateral para un saque de manos para el equipo de la Asociación Deportiva Sarchí. Fútbol de la segunda B del INAFA, acá en vivo, en directo a través de Futboleando y Más, desde el Estadio Rafael Bolaños, que es la casa de la Asociación Deportiva Carmelita en el fútbol de la Liga de Ascenso. Allá nuevamente envían el balón por la raya lateral. En el tiempo de juego. El tiempo de juego es de Car Wash en Sarchí. Ya marcamos 24 minutos. 24 minutos de esta primera parte. Y el marcador de Salón y Barbería K&M en Atenas, dice el equipo del GBT de Alajuela, lleva 1. Anotación de Alex Román. El equipo de la Asociación Deportiva Sarchí lleva 0. Allá cuando ataca nuevamente el cuadro del GBT de Alajuela, ya por ese sector derecho, allá no sale bien el cuadro sarchiseño, quitando la pelota José Rodolfo Rodríguez. Ahora le envían el balón por la raya lateral. Hay saque de manos para el equipo sarchiseño. Ya se cobró allá por Alexander Rodríguez. Envían hacia adelante ya buscando a Justin Castro. Está recortando ahora el cuadro del GBT de Alajuela. El balón nuevamente por la raya lateral para el equipo sarchiseño, ganándola de fondo allá en el área. Ahí mete el balón buscando a su compañero. Llegó primero el cuadro del GBT de Alajuela, ahora Rafael Hernández se venía en ataque.
Está contra golpeando el cuadro del GBT de la Juela. Se viene contra el remate. Allá por parte del jugador Daniel Fernández. Hay desvío por parte del guardameta Juan Carlos Cruz. El balón se va por la raya final para un saque de esquina para el equipo sarchiseño. Ana Cecilia Porras Rodríguez, ahí nos envía saludos, saludos Ana Cecilia Porras Rodríguez, gracias por su sintonía. Ahí se va a cobrar el saque de esquina para el equipo GBT de la Juela. Ahí cabezazo en defensa. El balón se va a ir nuevamente por la raya lateral, dice el línea Randall Vega, o más bien Diego Jiménez, que es para el equipo GBT de Alajuela. Hay lesionado. Hay lesionado en el equipo sarchiseño. Y yo les cuento a todos ustedes que si necesita plata, usted puede ir a Goyo Sarchi por su préstamo en efectivo. Usted puede llamar para más información al 2454-1358. También Goyo Sarchi les recuerda que este domingo 14 de agosto mantendrá abierto y hay promociones para sus regalos del Día de la Madre. Haga sus pagos de servicios públicos en Goyo Sarchi. Y también usted puede cotizar allá cuando hay remate por parte del jugador del GBT de Alajuela. Ahí está pitando una falta el refere principal. Les recordaba que mañana domingo Goyo Sarchi mantendrá abierto para que usted haga sus compras en Goyo Sarchi. Hay muchísimas promociones para sus regalos del Día de la Madre. También usted puede ir a pagar lo que es los servicios públicos en Goyo Sarchi, y también puede cotizar sus viajes en Goyo Sarchi al teléfono 8501-3238. Martín, ¿cómo va la Liga Deportiva Alajuelense? Igual, se mantiene 2-1. Cuénteme, a ver. Se mantiene 2-1 perdiendo siempre en la liga. Se ha mantenido. Así que no ha terminado ese juego todavía. Está ya ese juego que empezó a las 6 de la tarde. 2-1 sigue ganando el Santos de Guápiles. 2-1 al equipo de el Santos ante la Liga Deportiva Alajuelense. Así que gana 2-1 el Santos a la Liga Deportiva Alajuelense. Allá cuando está recuperando la pelota el cuadro del GBT de Alajuela, precisamente Daniel Fernández. Tiene que aplicarse Rafael Hernández en defensa. Ahora cae Anthony Madrigal con un jugador, más bien era Justin Castro. Queda con problemas el jugador del equipo del GBT de Alajuela cuando ya marcamos en el tiempo de juego de Goyo Sarchi. Ya tenemos 30 minutos de esta primera parte. Seguimos con el marcador de Soda y Cafetería Rústica. El marcador dice 1 para el equipo GBT de Alajuela, 0 para la Asociación Deportiva Sarchi. Allá balón en defensa el cuadro del GBT de Alajuela. Precisamente Joao Fernández. Ah, sí, la luz. Aquí estamos frente a los focos. También nos afecta para la visibilidad de los números. En el equipo del GBT de Alajuela sí es un poco más claro la numeración. Entonces, eso nos ayuda a distinguir los jugadores en el partido. Allá el balón se va a escapar por la raya lateral. Dice el referee principal, señor Randall Vega, que es para el equipo de la Asociación Deportiva Sarchi. Allá de manos meten al área.
Ahí nuevamente en control el cuadro salchiceño, rechazando con todo la parte baja del cuadro GBT de la Alajuela, enviando el balón por la raya lateral. Ahí saque de manos para la Asociación Deportiva Sarchí, que se trata de acercar un poco más al marco del guardameta Kevin Aguilar. Ahora viene ahí al centro el balón, que lo viene a buscar acá por este sector el jugador alajuelense Alexander Rodríguez. El balón se escapó, hubo falta, se cobró para el equipo GBT de Alajuela. Ya con el balón precisamente Alex Román, que envía balón hacia adelante, allá buscando a Alan Mora. Ya sale en falso el guardameta, viene el remate, gol. ¡Gol! Del equipo GBT de Alajuela. Cae la segunda anotación por parte del equipo GBT de Alajuela. Me parece que fue Andrei Moraga el anotador entonces del segundo gol del equipo GBT de Alajuela. Así que Steven Martínez fue el anotador del segundo gol en el minuto 32, Martín, en una salida fatal por parte del guardameta Juan Carlos Cruz. Estamos muy complicados allá atrás, lo que son entre defensas y guardameta. Estamos perdonando arriba y nos los están haciendo atrás. No es de seguir este partido. Aquí hay que cambiarle algo. Hay que cambiar la dinámica del partido, porque si no nos van a meter cinco. Así es el comentario entonces de Martín Rojas. Ahí cuando no se entendió el guardameta Juan Carlos Cruz, y en parte defensiva, y ingresó Steven Martínez, que envió el balón al fondo de los cordeles para ya en 33 minutos de esta primera parte estar ganando el GBT de Alajuela 2-0 al cuadro de la Asociación Deportiva Sarchí. Sale nuevamente allá el equipo local, precisamente con Daniel Fernández, balón al área. Tiene que salir rechazando la parte baja sarchiseña. Allá cuando en esta primera parte se ha visto mal en saga el cuadro sarchiseño, con esas llegadas por parte del equipo GBT de Alajuela. Viene el saque de esquina ya al área. El jugador del GBT de Alajuela ingresó totalmente solo. No logró hacer contacto con el balón, porque si hacía contacto con el balón, ya estuviéramos cantando el tercer gol del equipo del GBT de Alajuela. Entró totalmente solo ahí al área del cuadro sarchiseño, que sigue pasando un mal rato en esta primera parte. El cuadro sarchiseño en su parte baja. Y es que se ve un poco mejor en el campo el equipo del GBT de Alajuela, Martín. Yo pienso que urge un cambio ya, algún cambio, porque no podemos seguir así. Vamos a terminar mal el primer tiempo. Así es, se tendrá que hacer alguna variante en el cuadro sarchiseño, porque esta primera parte ha sido de mayor peligro para el equipo de la Asociación Deportiva Sarchí, y ha ingresado con alguna facilidad el cuadro del GBT de la Cuela. Allá cuando viene en ataque ahora la Asociación Deportiva Sarchí, allá de espalda marco, ahí tiene que acompañarse el jugador sarchiseño. Ahora lo botan, hay pito del referee principal, señor Randall Vega. Se vendrá el tiro libre para el equipo sarchiseño.
el tiro libre, ya cuando hay otro jugador del equipo del GBTA de la Juela lesionado, tendido en el terreno de juego. Encuentro suspendido, llama la asistencia por parte de los amigos del GBT de Alajuela. Yo les recuerdo que Car Wash en Sarchí le ofrece lavado de alfombras, lavado de juegos de sala, lavado de tapicería de autos, lavado de colchones y mucho más. Llame ahora mismo al teléfono 8910-6926. El amigo Elton Carvajal con gusto le atenderá en Car Wash Sarchí. Usted los puede encontrar en Facebook también como Elton.Carvajal Bogantes. También les recuerdo que Salón y Barbería K&M en Atenas le ofrece cortes de cabello para damas, caballeros y niños, queratinas, blower, aplanchado, lavado de pies y cabeza, barba, uñas, pedicure y manicure. Mientras esperas en su lugar de instancia, cuentan con máquinas masajeadoras para espalda y pies. Te dan el cafecito también completamente gratis. Salón y Barbería K&M en Atenas les espera a 50 metros norte del Banco Popular, frente a la Torre del ICE. El horario de atención de Salón y Barbería K&M es de lunes a sábados de 9 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Se va a cobrar entonces el tiro libre para el cuadro salchiceño. Se viene peligro, peligro para el equipo GBT de Alajuela. Se abre el abanico de posibilidades para el cuadro salchiceño. Allá viene balón al área. Hay toquecito ahí por parte del jugador salchiceño. El balón se va por la raya final para un saque de puerta para el equipo del GBT de Alajuela. Y si necesita plata, usted puede ir a Goyo Sarchí por su préstamo en efectivo. Para más información puede comunicarse al 2454-1358. Recuerde que este domingo 14 de agosto, Goyo Sarchí tiene abierto para que usted aproveche las promociones en regalos del Día de la Madre. Haga sus pagos de servicios públicos en Goyo Sarchí. También puede cotizar sus viajes al 8501-3238 y pagar sus servicios públicos en Goyo Sarchí. Y si quiere comer rico y sabroso, sabe dónde tiene que ir: a Soda y Cafetería Rústica en Sarchí Norte, un lugar especial para compartir con amigos y familia de lo mejor en comidas. Ellos están 100 metros este de la escuela de Sarchí Norte. Soda y Cafetería Rústica, teléfono express 2454-3503. Sale el equipo del GBT de la escuela. Balón de profundidad. Allá llega. Hay toque. Y en la línea. En la línea está salvando ese remate por parte de Daniel Fernández, que hizo el toquecito bien y en la línea prácticamente la salvó el jugador salchiceño Martín. Hoy no es la noche del portero de Sarchí, hoy se le están haciendo. Esa salvada que se dio hacia defensa ya era prácticamente un gol hecho. El portero está actuando mal en estas. Así estaba totalmente vencido el guardameta Juan Carlos Cruz en esa jugada, que milagrosamente, prácticamente de la raya, la sacó el jugador salchiceño. Allá el balón se va a perder por la raya final para un saque de puerta para el equipo salchiceño. Y no es la noche, Martín, para el guardameta salchiceño Juan Carlos Cruz, que la ha visto negra esta noche acá en el Rafael Bolaños. Que por cierto, Martín, estamos disfrutando de una bonita noche después de mucha lluvia en la tarde el día de hoy, al menos en Alajuela. Yo pienso que aquí fue una de las partes que pudo haber llovido primero, pero ya está bien despejado y creo que ya va a salir la luna. Aquí esa es la fe, para poder ver los meteoros. Así, Martín está esperando la lluvia de meteoritas
y lluvia es lo que le está llegando a Juan Carlos Cruz esta noche por parte del GBT de Alajuela. Y es que acá nos contaba el amigo camarógrafo William Arroyo de Turrúcares que si se despeja la noche podremos ver la lluvia de meteoritos que está anunciada para este fin de semana. Así que de momento estamos disfrutando de una hermosa noche fresquita acá en Alajuela, donde usualmente es un poco cálida. El día de hoy una noche fresca acá en el Rafael Bolaños. Allá se vino remate por parte de la Asociación Deportiva Sarchí. El balón se va por la raya final para un saque de puerta para el equipo del GBT de Alajuela. Y va a tener el técnico de Sarchí, don Graving Aguilera Martín, que hacer algunos ajustes y variantes en su equipo para lo que es la segunda parte, si quiere cambiar lo que estamos viendo en el partido. Sí, yo creo que va a tener que hacer algunos ajustes porque estamos bien arriba, pero estamos perdonando. Lo que es, perdemos muchas jugadas en el área contraria, pero estamos mal en la defensa. Entonces, va a tener que plantear el juego de otra manera. Así que va a tener que corregir mucho el técnico sarchiseño, señor Graving Aguilera, porque el GBT de Alajuela está ganando bien arriba los balones. Ahora hay pito por parte del referee principal. Estaba en posición adelantada el jugador sarchiseño cuando ya tenemos en el tiempo de juego acá en el Rafael Bolaños. El tiempo de juego es de Salón y Barbería K&M en Atenas. El tiempo dice 43 minutos de esta primera parte. Y el marcador de Soda y Cafetería Rústica, dice el equipo GBT de Alajuela lleva 2. El equipo de la Asociación Deportiva Sarchí 0. Allá el balón se fue por la raya lateral. Hay saque de manos para el equipo GBT de Alajuela. Allá nuevamente el cuadro del GBT de Alajuela. El balón se va a escapar por la raya lateral. Hay pito por parte del señor Randall Vega, árbitro principal del juego. El balón nuevamente es para el cuadro del GBT de Alajuela. No vimos cuánto más tiempo de reposición habrá por parte del silbatero principal en esta primera parte. Ahí controlando el balón el equipo del GBT de Alajuela, ya Alex Román. Román entregando para Joao Fernández. Ahora extiende un poco más atrás para Alan Mora, tratando de salir. Allá se quita bien al jugador sarchiseño. Hubo falta. El balón se escapó por la raya lateral. Hay saque de manos para el cuadro de la Asociación Deportiva Sarchí. Allá recuperando la pelota el cuadro del GBT de Alajuela, que sale por el sector derecho. Van a meter balón de profundidad. Allá recortando el cuadro sarchiseño. Ahora es Alexander Rodríguez que metía balón allá en defensa del cuadro del GBT. El balón va a llegar fácil a manos del guardameta Kevin Aguilar. Allá Aguilar, que viste totalmente de blanco esta noche, sus compañeros uniforme negro con ribetes azules. Es la vestimenta ahí cuando está robando el balón el cuadro de la Asociación Deportiva Sarchí. Ahí tocando el balón en la semiluna y recupera el cuadro del GBT de Alajuela, que mete balón de profundidad buscando allá a Hugo López. Viene López, mete balón al área, va a llegar el remate, gol. Vino el remate, gol.
de Daniel Fernández. Esta vez sí la pegó bien Daniel Fernández. En otra descolgada ya por parte de Hugo López, por el sector derecho, esa zona izquierda, hace aguas el equipo sarchiseño y otra vez en un contraataque Hugo López ganó la línea de fondo, metió el balón al centro y llegó solito Daniel Fernández y envió el balón al fondo de los cordeles Martín para decretar el 3-0 en el marcador. Otra vez un gol similar a los otros, que no le llega el portero a tiempo. Y bueno, este partido está como para perderlo porque ni banca tenemos 4 jugadores en la banca. No hay de dónde escoger. Si los 4 son defensas o 3 defensas, no se pueden incluir un delantero o alguien en la media cancha. Entonces, el otro equipo sí tiene casi otro equipo en la banca. Entonces, venimos muy limitados. Así es, Martín Rojas, el comentario y precisamente lo que vimos en la jornada 1 ante el Bajo Los Molinos. El Bajo Los Molinos casi con prácticamente otro equipo en el banquillo. Y el día de hoy, igualmente, el GBT de La Juela prácticamente tiene otro equipo en el banquillo. Mientras tanto, el cuadro sarchiseño con 4 jugadores. En este momento está pitando el referee principal. Ha terminado la primera parte acá en el estadio Rafael Bolaños, en la Playwood, en Alajuela. El marcador dice: el equipo GBT de Alajuela lleva 3. El equipo de la Asociación Deportiva Sarchí 0. Nosotros nos vamos. Ahí cuando saludamos a Johan Calderón Barrantes. Saludo, mi estimado. Aquí estamos. ¿Dónde estará? No lo veo. El amigo del INAFA, Johan Calderón y Barrantes. Así que nosotros nos retiramos. En breve estaremos regresando con más de la segunda parte entre el GBT de Alajuela y el equipo de la Asociación Deportiva Sarchí.